Hola, Lightspeed Spanish, podcast 32 for absolute beginners. And today we're talking, I know how exciting, and today we're talking about, we're going to talk in Spanish about something that happened to us whilst we were in Barcelona. Barcelona. ¿Cómo estás, Gordon? Estoy muy bien, muy bien. Cintia, ¿tú? Me alegro. Sí, sí, fenomenal. Estoy de puta madre. No, no puedes decir eso, Cintia. No puedo decir de puta madre. Tenemos que cortarlo, vale. ¿No? Muy bien. Muy, muy bien. Vale, bien. Cojonudamente. Bien. Venga, vamos a contar la historia de Barcelona. Barcelona, sí. ¿Fuimos a Barcelona para qué? Fuimos un fin de semana a Barcelona en diciembre. En diciembre. Porque había un concierto de Mónica Naranjo, que es una cantante de Cataluña, sé exactamente de qué parte, y a Gordon y a mí nos gusta mucho Mónica Naranjo. Sí. Y era una oportunidad de verla en directo. Y fue la primera vez en 3 años que pasamos una noche sin Sebastián. Es verdad, y fue la primera vez, sí, sin nuestro hijo. Sí. La primera noche en 3 años. En 3 años, sí. Sí. Ah. Entonces, fuimos a Barcelona el sábado por la mañana. No, fuimos el viernes, Cintia. Vamos a ver. Aquí fue vamos. Una noche. Sí, fuimos el concierto el viernes. Fue el viernes o el sábado. El viernes. Y no volvimos el sábado. Vale, yo creo que no, pero bueno, da igual. O es muy posible. ¿Viernes o...? Es posible que fuéramos el sábado, no, el viernes, ¿no? El viernes. Vale. Sí, no importa. Da igual. Pensad que yo tengo razón. Fuimos un día allí. Un día, cerca del fin de semana. Sí, y, y es el sábado. O el viernes. Depende. Era el concierto por la noche de Mónica Naranjo. Y llegamos al hotel en Barcelona y la mujer, la recepcionista, muy amable, nos dijo: ah, sí, el concierto de Mónica Naranjo, sí, sí, en el Palau Sant Jordi, sí, sí, sí. Oh, está muy cerca del hotel. Está a 10 minutos. 10 minutillos. Minutillos. Está que a 10. Para diez mí eran menos de 10. Minutillos, ¿no? Andando tranquilamente. Sí. Y dije: ah, perfecto, Gordon. Qué bien. Pues vamos a dar un paseo por Barcelona. Luego vamos al hotel. Nos duchamos y nos vestimos. Y salimos tranquilamente al concierto de Mónica Naranjo. Sí. Vale. Y sí, estuvimos todo el día andando. Todo el día andando. Mucho. Andando mucho. Y muy, muy rápido, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y llegamos al hotel después de estar horas andando en Barcelona, sin parar. Llegamos al hotel, nos arreglamos, nos duchamos. Salimos un poco tarde, ¿no? Sí, salimos un poco tarde. Un poco tarde, sí. Y bueno, pero salimos a las 9 menos 20. Y el concierto era a las 9. Pero le dije a Gordon: no te preocupes porque... 10 minutos, 10 ¿no? minutillos, vamos rápido, andando rápido y llegaremos a tiempo. Vale, pues Gordon y yo empezamos a andar rápido. Para empezar, era así, ¿vale? Sí, al principio hacia no. Hacia arriba. Los primeros 5 minutos no, después de 5 minutos sí, empezó
inclinarse, ¿no? Una colina. Estábamos como escalando. Pero andando. Madre mía. Rápidamente. Pero sí. Pero estábamos sudando. Y no veíamos el Palau Sant Jordi en ningún sitio. Y le dije, Gordon, ¿cuánto tiempo llevamos caminando? Más de 15 minutos. Rápidamente, y no hay nada. Y había una mujer con un perro. Y le dije, perdone, ¿el Palau Sant Jordi está cerca o...? Y la mujer, ¿el Palau Sant Jordi? No, está un poco lejos. Tienes que subir toda la colina. Toda la colina. Muchas colinas. Pero yo te recomiendo que cojas un autobús. Y yo, ¿un autobús? Sí. Es imposible. Y le digo, ah, gracias. Bueno, Gordon dice, no es necesario un autobús porque estará muy cerca. Porque la recepcionista dijo 10 minutos, hemos andado 20. 15 o 20 minutos. Tiene que estar muy cerca. Vale. Pues seguimos andando otros... ¿Qué? Otros 10 minutos más, ¿no? 5 minutos, sí. 5 minutos más. Y no veíamos nada. Y otra mujer salía de su coche y le dije, perdone, ¿el Palau Sant Jordi? Bueno. Y me dijo la mujer, ¿es para el concierto de Mónica Naranjo? Y dije, sí. Y me dijo, ¿el Palau Sant Jordi o el Club Sant Jordi? Y yo, Palau Sant Jordi. El Palau Sant Jordi está allí. Y podíamos ver el Palau Sant Jordi. Y yo, está allí, gordo. Vale, llegamos al Palau Sant Jordi. No había nadie. Y yo, estaba muerto. ¿Qué es esto? Vimos un autobús que paraba y bajaban muchas chicas. Y le dije, creo que esas chicas van al concierto de Mónica Naranjo. Pues no era en el Palau Sant Jordi, era en el Club Sant Jordi. Gracias a Dios, estaba cerca. Joder, más o menos. Sí, más o menos, sí. ¿Otros qué? ¿10 minutos andando del Palau? Sí, 10 minutos más. Al llegar al concierto, bueno, antes de entrar en el club, podíamos oír a alguien cantar. Pero había muchísima gente fuera del club. Mucha gente. Y yo. Fumando. Sí, fumando y bebiendo. Y yo, ¿por qué está la gente fuera del club y no está en el club? Y Gordon, porque tienen a una. ¿Cómo se llama? A una telonera. Le dije a Gordon, bueno, pero será rápido la telonera. ¿Cómo es telonera en inglés? Telonera es support band. Antes del concierto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, entramos al club. La sala estaba medio llena nada más, o un cuarto. Sí. Y pensé, vale, son las 9:10, 9:15. La telonera estará hasta las 9:30 y después Mónica Naranjo. No. La telonera estuvo hasta las 10 de la noche. No, 10 menos cuarto. Sí, pero luego nada, ¿no? Luego 15 un poco minutos de música. Con música. Sí, buena para... música, ¿eh? Sí, por buena, cierto, buena sí. Música, sí. Ajá. Pero música, nada. Y a las 10 empezó Mónica Naranjo. Cuando empezó Mónica Naranjo, mi espalda me empezó a doler muchísimo. Tenía un dolor. No podía soportar el dolor de la espalda, de tanto andar. Y le dije, Gordon, por favor, dame un masaje en la espalda. Y Gordon también tenía dolor de espalda. De tanto andar todo el día, nos dolía la espalda, ¿no? Pero muchísimo. Así que estuvimos una hora y media de concierto, los dos dándonos masajes en la espalda y sí, haciendo ejercicios. Agachándonos, sí. Ejercicios para agacharnos,
Nos sentábamos, levantábamos, un masaje. Teníamos un plan que después del concierto íbamos a bajar, íbamos a tomar una copa y a hablar del concierto y eso. Bajar, porque tuvimos que bajar esa colina otra vez. Estábamos tan cansados que fuimos directamente a la cama. No, fuimos a un restaurante a comprar un bocadillo. No, eso por la tarde. Ah, eso fue por la tarde, sí. Ya mezclo cosas. Estaba tan cansada. ¿Veis cómo está Cintia? Ella mezcla memorias. No, he recordado que sí, tienes razón, entonces digo, no. Sí, tienes tu razón. Viernes. Pero tú no lo reconoces. El viernes. ¡Lo voy a buscar! Voy a poner en los comentarios debajo de este podcast el día. Y va a ser el viernes, ya. Es posible, pero normalmente los conciertos son los sábados. Mm. Normalmente, ¿no? Sí. Porque la gente trabaja el viernes. Normalmente sí, Cintia, pero esta vez no. Ay, madre mía. Bueno, lo que tengo que aguantar. Entonces, y eso fue. Mm. Entonces, estuvimos todo el concierto. ¿Sabes? Un concierto que esperamos ver. Sí. Pero muchos como años, ¿no? 5 años, sí. Por fin estábamos en el concierto de Mónica Naranjo con dolor de espalda. Yo estaba muy incómodo. Sí, yo pensé en irme al hotel. Lo sé. Yo pensé en llamar a un taxi y... Sí, después de 1 hora y media yo quería... Morir. Volver al hotel, sí. Morir, no tanto, ¿no? ¡Oh! Y después, vale, vamos al hotel. Y digo, Gordon, la primera noche, tú y yo, una noche romántica sin Sebastián. Y Gordon, ah, sí, sí. Y teníamos una televisión. Y estábamos en la cama. Y Gordon, le digo, Gordon, vamos a ver una película o algo en la cama. Y Gordon, sí, sí, venga. No, vamos a ver en YouTube. Y Gordon buscó en YouTube y no sé por qué, pero puso un documental sobre lombrices y gusanos del intestino. Del estómago, sí, sí. Qué bonito. Así que me fui a la cama pensando, ¿qué cojones? Fue un momento muy bonito. Inolvidable, ¿verdad? Sí, inolvidable. Sí. Y yo, gracias Gordon por esta noche romántica con worms. Worms, sí. Del intestino y del estómago. Sí, sí, fue un vídeo impactante. Para terminar una noche inolvidable. Sí. Pues qué bien. Muy bien. Y esa es la historia de Barcelona. Barcelona. Vale. Muchas gracias, Cintia. A ti, Gordon. Gracias. Entonces, nos vamos. Y nos vemos. Adiós. Adiós.